Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Todas las almas al cielo, especialmente aquellas que están más necesitadas de tu misericordia. Dios nuestro Padre, instándose donde tanto, lo pedimos por el sagrado y eucarístico corazón de Jesús, por el doloroso y inmaculado corazón de María, en unión de San José, su castísimo esposo. Amén, 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 María. Cuarto misterio doloroso. Jesús, con la cruz puesta, el misterio de la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Llévate usted, oye, y lleve tantas gracias, muy bien, todos tantas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. Desire to persevere a holy death. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom, Mother Mary is arrived. Thank you.
person with bronchitis. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is this holy priest, all for the sacred and eucharistic heart of Jesus, all for the sorrowful, the immaculate heart of Mary, in union with Saint Joseph. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. De la fe, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. As we forgive those trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of
thou, grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Oh, mi Jesús, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente aquellas que están más necesitadas de tu misericordia. Dios nuestro Padre, danos el don de santo, te lo pedimos por el sagrado y eucarístico corazón de Jesús y por el doloroso e inmaculado corazón de María en unión de San José, su castísimo esposo. Ave, ave, ave María. For us the rewards of eternal life. Grant that we beseech thee that meditating upon these mysteries, the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us, and may the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in this day of battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits who prowl throughout the world, seeking to ruin the souls. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired by this confidence, we fly unto you, O Virgin of Virgin, my Mother. To you we come, before you we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not our petition, but in thy mercy hear and answer us. Amen. Mary, Queen of the Most Holy Rosary, pray for us. Mary, Queen of Peace, pray for us. Mary, our loving Mother, pray for us. Mary, Lady Queen of Martyrs, pray for us. Mary, conceived without sin, pray for us. Mary, Refuge of Sinners, pray for us. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.
Amen. Rosa will be out with the message. No pasa aquí. Está aquí, está aquí. Siéntate. Holy Spirit, sir, Yuri. Where's the microphone? Everybody on the thing, what they say? The Holy Spirit just performed surgery in this man right here, right now. El aplauso es para Jesús y el Espíritu Santo y la Virgen María. The applause is for the Virgin Mary, the Holy Spirit. Okay, I'm going to go ahead and start reading Had a crutch, it came from war. Porque los nervios de la columna, por tanto cargar el morral, me estaban haciendo presión. Bueno, y me sané. Van a dar el mensaje, ¿qué pasó? Okay. I'm sorry to everybody because the song is stronger. Jesus say the man, purpura man, okay, and the heart to the song. The Virgin was here very early, is here since very early in the morning. And there was a small message she gave right before we started the rosary, okay? She said, my will will be accomplished, my little ones. My will be fulfilled. Even though there's so many circumstances that surrounds an apparition, even deafness among the children in the apparition, everything will be fulfilled. Everything that will occur in this place is done by the Holy Spirit and the beloved mother that is here. She is here since very early this morning, but she won't talk until I tell her to. The Virgin Mary came dressed in white and blue. She came in the avocation of our miraculous lady. And she had also a crown of flowers of all different colors on her head. Rosa said also that she is immaculately white with her blue mantle. And around her, she saw doves, a dove of the Holy Spirit. And she saw it, it was colored green. And she asked Our Lady, why green? And she said, because there are going to be many healings today. The green symbolizes charity, hope, and healing. Above the head, she also saw the vision. Above the head of the Virgin Mary was Jesus in the cross. He was crucified.
She also said that there's a purple mantle, the purple mantle of Jesus is covering the sun. When you see that the sun is being covered, is the mantle of Jesus, the purple mantle of Jesus. That she said that it's covering the sun, so that the sun rays do not suffocate the little creatures that are here. This whole place is being covered by his purple mantle. Okay, I'm going to go ahead with the message after when she came. Okay. My little ones, my beloved little ones, my little creatures, I assure you I have to wait until my angels write. That's because I was writing the message and I'm a little slow, so she said this, that I have to wait until my angels could write. I'm gonna give them the power of the fastness so they could go along with me. I came to give all of you the mystery of the cross. The cross signifies love and giving. To let go of your own skin so that you may be covered with the skin of Jesus, that is the Holy Spirit. The cross is a symbol of victory over death. It's a symbol of love over hate. It's a symbol of charity and of letting go of all the material things so that we can only be followers of Jesus in his love. My beloved Jesus knows that even the foundations of the temples are already undermined, full of arguments, of jealousy, of doubt among the pastors that my beloved left to take his flock to the true path that is the light. It's all right that there are many discrepancies among you, because from there will be the light. The light will come out. The light that will guide you through the gospel of my beloved, and that I bring to each one of you. My little ones, God have chosen each one of you, not the wise, but not as wise, but as nothing. You, so that you before the eyes of the wise might be seen as dumb people that preach something that they are tired of studying. God, my little ones, give you wisdom through the Holy Spirit. To the unhappy ones, to the humbles of heart, because he will take from the wise their wisdom. The priest, he will make the priests renounce, and then the dumb, those who doubt, those who do not know anything, to those he will give them wisdom, so that each one of them will be amazed before the mystery of the truth, of the love. Today, many hearts and bodies will leave vindicated with love, and the bodies heal, because only he can make you be born again and elevate you with him in his cross. I only announce you that there will continue many catastrophes because of the pride of men. And the men are able to bend their knees and learn to ask forgiveness to God. All the damage. Him. I'm going to say goodbye. But do not be disturbed. Many storms will come, many tornadoes, mudslides, pumps will be on the ground, many floodings, earthquakes that will hit America and the world. Everybody will have to ask for forgiveness. If the mothers do not return to being mothers, their kids will continue to suffer their faults. Amen, amen. And she said very hard. She said, amen, amen. That's how she said it. And then. Anybody on the tank? And then, the Virgin was still there, and Rosa said,
that our mother was very angry. But she was smiling. So Rosa said to her, well, what do you mean you're hungry if you're smiling? And she said, I am angry but with love. Amen. Now we're going to say it in Spanish. Antes de comenzar el rosario, Dios tuvo estas palabras que la Virgen puso en su boca. Alto. Mi voluntad se cumplirá, pequeños míos, a pesar de las circunstancias que rodean cada aparición, a pesar de la sordera que mis hijos tienen de la aparición. Todo se cumplirá. Todo lo que ocurre en este lugar es obra del Espíritu Santo. Y mi madre está en este lugar. Y mi madre está aquí. Y hablará hasta que yo no le dé la orden. Viene hoy de azul y blanco. Viene bajo la invocación de la Virgen Milagrosa. La Virgen trae en su cabeza un ramo de flores de diferentes colores. Está inmaculadamente blanca, con manto azul pálido, muy pálido. Todo su alrededor están las palomas del Espíritu Santo, color verde. Le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué verde? Solo de las alas, ella dice, va a haber sanación en abundancia. El verde es signo de esperanza, sanación y caridad. El signo de la cabeza de María está Jesús. Jesús crucificado, Jesús en la cruz. El manto de Jesús es púrpura, está cubriendo el sol con sus rayos. Que sus rayos no sofoquen a sus pequeñas criaturas. Todo este lugar está cubierto por el manto de Jesús púrpura. El mensaje de nuestra Madre Amantísima dice así a la señora Rosa. Mis pequeños, mis amados pequeños, os aseguro, tengo que esperar a que mis ángeles escriban. Os voy a dar el poder de la rapidez. Os he venido a darles a todos vosotros el misterio de la cruz. La cruz significa amor, entrega, desprenderse de vuestras propias pieles para cubrirse con la piel de Jesús, que es el Espíritu Santo. La cruz es símbolo de victoria sobre la muerte, es símbolo del amor en el odio, es símbolo de caridad y de lo desprendimiento. No me toques, pequeña. A todo lo material para dejar de ser de nosotros, para solamente sus seguidores de Cristo en su amor. Mi amado Jesús sabe que hasta la simiente de los templos ya están mirando bajo minas de discordia, de celos, de dudas, entre los pastores que mi bien amado os dejó para conducir a su rebaño, al verdadero camino que es su luz. Es bueno que hayan discrepancias entre vosotros, porque de ahí saldrá la luz que os guiará a todos de todo mi evangelio, del evangelio del bien amado y que yo os traigo a cada uno de vosotros. Pequeños míos, Dios os ha escogido a cada uno de vosotros no como sabios, sino como nada. Vosotros, a los ojos de los sabios, pareceréis tontos que predican algo que ellos están cansados de estudiar. Dios, mis pequeños, os da sabiduría a través del Espíritu Santo. A los infelices, a los despreciados, a los humildes de corazón. Porque Él a los sabios les quitará la sabiduría, a los sacerdotes los hará renunciar y a los tontos, a los que nada saben, a eso les dará sabiduría. Para que cada uno de ellos se asombre ante el misterio de la verdad y del amor. Hoy saldrán corazones y muchos cuerpos reivindicados en el amor de Jesús. Y saldrán muchos cuerpos sanos. Sanos, porque solo Él podrá haceros nacer de nuevo y elevarse con Él en la cruz. Solo os anuncio que seguirán grandes catástrofes llenando la humanidad. Los soberbios, hasta que no doblen rodilla y aprendan a pedir perdón a Dios en todos los daños que hacen a la naturaleza, que es Él. Ya os voy a despedir, no os abruméis,
tormentas, tornados, deslizamientos, hogares sepultados, grandes inundaciones, temblores de tierra que azotarán la América y el mundo, tendrán que pedir perdón. Mientras que las madres no vuelvan a ser madres, seguirán los niños sufriendo por su culpa. Amén, amén. La madre, cuando dijo amén, amén, lo dijo en un tono bien áspero, bien fuerte. Entonces Rosa le dijo, o sea, la vio que estaba, dijo esto la Virgen como enojada. Entonces, pero sin embargo estaba sonriéndose. Entonces Rosa le pregunta, pero ¿cómo estás enojada si te estás sonriendo? Entonces la madre le contesta, estoy enojada pero con amor. Ella os regaña con amor. A cada uno de vuestros hijos la Madre Amantísima os regaña con amor. Con amor para que todos se den de cuenta que la Virgen María solamente trae amor en sus manos para cada una de sus criaturas. Our loving mother brings love to each one of our creatures. So sometimes she calls upon us with being angry, but with love. Quiere llamar a las madres. She's calling all the mothers. Que es muy importante. That is very important. El ser madre antes que mujer. Being mother before being a woman. Porque los niños, because the kids, están the children, siendo abusados, have been abused, hasta por sus propios padres, even by their own parents, por amigos, by their own friends, by their porque own las madres, families, because the mothers, no se ocupan verdaderamente, they do not take care, de ser truly madre, take care por eso of es being que ella venía brava, that's what she was coming upset. Venía brava pero con amor, diciéndole a los hijos, cuidad a mis pequeñas she criaturas, was coming angry with, but with love, que no han pedido venir a mundo. Observad, observe, abrid los ojos, open your eyes, para que veáis al enemigo, so that you could see the en cada persona que se acerca a vuestros hijos, you, in each one that gets close, la iniquidad, the malignancy, está suelto en estos tiempos, it's free in this time, porque estamos en el final del milenio, because we are at the end of the millennium, toda clase de aberraciones, all sort of aberrations, se van a ver en el mundo, you will see all over the world, y son los niños, and the kids, los que pagan las consecuencias, that are, de la maldad del hombre, that are paying the consequences of the malignancy. ¿Cómo ustedes creen que pueda sufrir un ser humano más? How do you think that a human being could suffer the most? Si sufrimos por nosotros mismos, if we suffer by, nos dan sufrimiento a través de nuestros hijos, or if they, ¿qué es lo if que nosotros queremos más? Kids, what hurts us the most? Nosotros queremos más a nuestros hijos. We love the most nosotros our kids. No queremos que le pase nada a nuestros hijos. We don't want anything to happen to them. Pues entonces tenemos que volvernos como gallinas. So that's why we have to go back like the chickens do, para cubrir a nuestros hijos con sus alas, our kids with, like they do with their, para alejarlos with their wings, de la malignidad, so we could take them away from the malignity. Preocuparse vosotros cada una, you have to take care each one of you, de que cuando sus hijos regresen a la casa, that when your de kids sus escuelas, come back home from your school, quitarle de su mente, take away from their mind, todo lo malo que hayan aprendido, anything en ella, bad that they might have learned, el sexo, such as sex, la homosexualidad, such as homosexuality, el lesbianismo, the lesbianism, la droga, the drugs, todo eso aprenden los niños en la escuela. All of that, unfortunately, they la violencia school, en la televisión, the violence in the television, la violencia en los computers, the violence in the computer. Los padres no se dan de cuenta, parents do not realize, que esos pequeños aparatos que entran en sus casas, those little apparatus that are in your home, the está entrando la destrucción del hogar a través de sus hijos. Destructions are coming into their homes through those. Que si vosotros no os acordáis, that if you don't remember, que si no le tenemos miedo a Dios, that if you're not afraid of no God, lo podemos respetar ni amarlo. You cannot respect him or love him. Se teme, that's why you y se respeta to be afraid, a aquello que se teme. Because you respect those who you are afraid of. Volvamos los ojos a nuestros hogares. Let's turn our eyes back to our homes. Viene gritando María en todas that's partes. That's how Mary is coming screaming all over the world. Volved los ojos a mis pequeños. Put your eyes back into your little ones. Porque son ellos los que están sufriendo. Because they are the ones por that la malignidad. Because of the malignancy. Por eso Dios está castigando al mundo. That is why God is
punishing the world. Y el que crea que Dios no castiga, and he who does not believe that God could punish, solamente es amor, that he's only love. Acuérdense que también su justicia es inmensa. Remember that his justice is immense. Y que allí donde se oculte sus mandades, and there where, allí os tocará. There where you're hiding your badness, that's where he will find you. Y que a través de las Sagradas Escrituras, through the sacred scriptures, desde el Viejo Testamento, from the Old Testament to the New One, está el castigo divino a la maldad. The divine punishment. Dios castigó al hombre en Adán y Eva, expulsándolo del Edén. For example, when su desobediencia, through Adam and Eve, because punishing for the disobedience, he threw them out of the a través de las Sagradas Escrituras, castigo divino. Throughout the Holy Scriptures, you'll see all Dios the punishments, the divine punishments. A Coré, God punished Kored and his tribe. Cuando Moisés subió a buscar los 10 mandamientos, went up the mountain y se hicieron un ídolo de oro para adorarlo. ¿Qué dijo Dios al ver esa desobediencia y la falta de fe del hombre? ¿Qué dijo? The lack of faith of man. What did he que say? Caigan rayos del cielo y se abra la tierra y se trague a toda esta tribu de 5,000 hombres. May y así all, fue. May all lightnings come down from the sky and kill entonces, all these people. Entonces hay castigo. Because of the disobedience. So there is punishment. Hay castigo de Dios there is a la punishment maldad of God. Hoy el hombre to the badness of se the world. Promiscuye. Today man y la virginidad es un pecado. La virginidad hoy es un pecado. The virginity today is a sin. Hoy a la mujer le da vergüenza. Today women are embarrassed. Y al hombre ser vírgenes. And men to be virgins, they're embarrassed. Por eso los seres humanos. This is why human beings. Dice Dios. Says God. Que las siete plagas están en el mundo. The seven plagues are in the world. Allí. There. Donde se esconda la aberración, where the aberrations are hidden, Dios descubrirá, God will uncover el rostro a quien la posea. The face ahora vamos a invocar al Espíritu Santo. Now we're going to invoke the Holy Spirit. Cada cual de las personas que quiera hacerme una pregunta, anybody who has a doubt or wants to ask me a question, quiera preguntarme algo, would like to ask me something, aquí estoy como sierva de Jesús, here I am as a servant of God and Mary, to answer your question. Reciban la respuesta adecuada. So you could receive the correct answer. Cuando termine de ungir a las personas. Also when I finish anointing the people that are here outside. Les daré el agua de la fuente. I will give you the water of the fountain perfumed by Holy Mother. Pero por favor, no se queden con nada por dentro. Don't leave anything inside. Descubran sus propias personalidades haciendo preguntas. Uncover your personalities asking questions. Aquí hay una persona que sufre de los pulmones. Is there a person that's suffering from their lungs? Que sufre de bronquitis asmática. Suffering from bronchitis, asthmatic bronchitis. Está recibiendo sanación en este momento. You are receiving healing in this moment. Porque yo estoy recibiendo su enfermedad. Because I am receiving that illness. God bless you. Que Dios lo bendiga a todos. May God bless all of you. El fuego del Espíritu Santo está quemando a cada uno de los corazones de cada una de the fire of the Holy Spirit is burning your heart. Voy a volver a mi humanidad, I'm going to return to my humanity. Okay. What do you want? No. ¿Qué quieres? What is your question? My mother died when I was 6 years old. His mother died when he was 6 years old. Falleció cuando tenía 6 años. The only concern I have is to know whether she's in heaven. The only concern he has is she in heaven or not. Y lo único pregunta que tiene o de si es que la mamá. Tu mamá está en el heaven. Tu mamá está. Your mother is in heaven. Puedes tener la completa seguridad. You could be sure of it. Ella está orando por ti. She's praying for you. Está todo el tiempo de rodillas ante Jesús. She's all her time she is in kneel, y ante los ángeles before Jesus. Y ante los ángeles para que te protejan. And before the angels so they para que no confundas el camino so del amor. The, y no confundas el camino de la luz. And the path of light. Espero una más vos. Al Señor. No te preocupes, vamos a ver cuándo. Ok, ¿qué quieres preguntar? Quiero preguntar es porque yo oro mucho para mi conversión y no se logra.
totalmente la gracia de Dios. ¿Que no se logra su conversión? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que no se ha logrado su conversión? ¿Por qué estás aquí entonces? ¿Sabes lo que pasa? Que tú quieres que Dios te dé una prueba. She's saying that why do I cry so much for the conversion of men? Fíjate bien lo que te voy a decir, ahora vino su oído. Let me tell you what I'm going to... Listen to what I'm going to tell you. Open your ears. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, was in Jerusalem, los gentiles, the gentiles y los judíos and the Jews le dijeron, told him, Señor, Lord, no tengo fe. I don't have faith. Quiero que me des una prueba para saber que tú eres el Hijo de Dios. So I could know that you are the Son of God. ¿Sabe qué dijo Jesús? And you know what Jesus said? Vosotros sois you are sepulcros blanqueados, whitened tombs, que quieren prueba y piden prueba a Dios. Pero jamás os daré a una raza de víboras prueba de mi presencia en ninguna parte ni de que yo soy verdaderamente hijo de Dios. Cada uno de vosotros recibirá la fe en su corazón cuando lo abran. When you open your heart, when you truly el corazón open y diga, your heart, entra, Señor, and posesiónate de mí, come in, my Lord, y llena todos mis espacios vacíos con tu amor. Fill all my cuando lo digas de verdad, your love. Cuando doble lo digas de really verdad, say it with truth, y cuando no lo digas de boca para afuera, sino hacia adentro, from your mouth to up, verdaderamente, you know, from your Jesús mouth jamás te va a dar una inside. Prueba. Porque that's la fe es creer because faith is to believe en lo que no se ve. In what you don't see. That's the true mystery of faith. ¿Qué más? Nada más la gracia de Dios. Que Dios la bendiga. Usted verá que cuando salga de aquí usted va llena del Espíritu Santo porque va a recibir unción. Yo quiero tener. Ven acá. Acércate. Tengo tres hermanitas muy enfermas. Yo también estoy un poco. Sí, especialmente tengo una hermanita que tiene leucemia. Yo quiero preguntarle a nuestra señora si es su voluntad. ¿Qué edad tiene la que tiene leucemia? Como 50 y pico de años. 50 y pico de años. Sí. Entonces no es una hermanita, es una hermanata. How old is she? She's 55. So then she's not a little sister, she's a big sister. Esa es una cruz que Dios te ha mandado a cargar. That's the cross that God has sent you to carry. Para probar tu fe. To try your faith. Pero coges y dile a las muchachas que trabajan aquí voluntariamente que te den agua de la vida. The voluntaries to give you a y aquí hay una persona water, que se llama Carmen of, que la vas a llamar, le vas a decir que te den dos paquetes de rosas o tres para que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. So it could be three, so it could be father, le hace and the té a cada una de tus hermanas que está enferma to each one of y se las das sick, and you give it to her, y dile que te eche al agua un poquito de oil. And tell Carmen to put a little bit of water. Acuérdate que el agua de la Virgen no la puedes beber. That the holy water you cannot si vives cerca, puedes llevar toda el agua que quieras. And if you live close by, you can take all the water. Porque aquí hay cantidades industriales. There's a lot of water. Es el manantial que Jesús hizo abrir para los enfermos. Y con eso se van a mejorar las cosas. Jesus, that Jesus opened, and that's how they're going to get better. And you too. Aquí hay otra pregunta. Ahí hablo. Acá hay otra pregunta. Aquí también hay. Deja que venga la persona que está delante. ¿Quién es? Aquí atrás. Pero déjame contestarle a la que está delante primero. Acérquese, mi amor. Get close. Mi sobrino, no te oigo. Mi sobrino que ha fallecido el 21 de marzo. Mi hijita, ve que allá habrá, y suéltame los perritos. Sí. Suéltame los perritos que me le van a dar un jarata allá encerrado. Sí, sí. Están en el sol. Sí, mi amor, si es un muchacho de 24 años, si vivía en el camino del Señor, que yo creo que sí, está. ¿Tú sabes que todos tenemos que pasar?
pasar por el purgatorio, ¿no? Todos tenemos que pasar por el purgatorio. Depende de las oraciones familiares para que ese espíritu llegue al cielo. El purgatorio no es el infierno, así que el purgatorio es un lugar tibio, reposado, donde los seres humanos que no han cometido ningún pecado capital esperan con amor a que la familia con oraciones lo saquen de ese lugar. Con rosario, es lo que pide la Virgen María. Rosario en la familia. Otra pregunta más. That's my prayers to the family. No falleció hace 7 años. La mamá de ella falleció hace 7 años y ella siempre mantiene soñando con la mamá. ¿Sabes por qué sueña tú con la mamá? Porque la tiene siempre presente y no la deja descansar. She's always dreaming with her mother that she has. Tienes que hacerle misa. Ve a donde está tu sacerdote, habla con él y dile que le quieres ofrecer la misa el día de un domingo por día. Que le quieres ofrecer esa misa a tu mamá. Encárgate de darle una misa por año durante 9 años para que se celebre. Y te deja porque tú no la dejas descansar, mi amor. Tú no dejas descansar a tu mamá. Por eso es que la tienes siempre al lado. Pero quédate un ratito aquí, que después que tú salgas de aquí, vas a salir con un poquito más de espíritu. Pero dale misa a tu madre. Ella lo necesita para elevarse. Porque tú no la dejas elevarse. You have not let her go to heaven because you're thinking about. Está mejor que todos nosotros. She's better than all of us. Está mejor que todos nosotros. She's in a better place than all of us. Nadie quiere volver de allá. Nobody wants to come back from there. Nadie se quiere venir para acá. Okay. ¿Alguno más? Ok. ¿Cómo se me prende? ¿Qué debo hacer para agradar más a Dios? What can I do to please more Our Lady, Our Lady and the Lord? Second. The locutions interiors. Si las locuciones que tienes interiores no te dan miedo, no te dan susto, no te dan, te traen paz, es de Jesús. ¿Qué debes hacer? Agradarle a María, hacer lo que ella te dice, orar el rosario, prodigar la palabra de Jesús a través del mundo, regalar rosario a todo el mundo. Es un regalo que le puedes hacer a una persona de su cumpleaños, un día de aniversario, un día de cualquier, es dándole, regalándole un rosario que es el rosario de la Madre Santísima, que con ese rosario ella nos lleva al encuentro de su Hijo. Y orando, convirtiendo a todo el mundo, consagrándoselo cada día al mundo entero, con todas las personas, los que están en el hospital, en el cementerio, en las cárceles, en los bajo de los puentes, a todo el mundo consagrándoselo a Dios. Eso es lo que quiere María. Y está aquí hoy. My son is saying I brought her from Colombia. He has spinal problems. ¿Qué debe hacer para pero por qué? ¿Es lo que, no sigue lo que usted le dice? Sí. ¿No creen usted o qué? Sí, sí. Ah, porque acuérdense que los primeros que se van de al lado nosotros son nuestra familia. Sí, no, pero yo quiero hacer más con mis hijos espiritualmente. Con sus hijos espiritualmente, de ustedes nada más que orando. Solamente tiene que orar, porque lo demás lo va a hacer Dios. No, hija, tú estás aquí ya en el camino del Señor, sigue aquí en el camino del Señor hasta que te ponga bien, que no va a necesitar nada. Okay. Dígame, ¿quién más? ¿Cómo fue que el joven se alivió de la enfermedad que tenía? Fue cirujano por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios, que Dios lo bendiga por eso. He was healed by the Holy Spirit. Dígame. ¿Y desde cuándo estaba el enfermo? No sé. How long ago you been sick? 3 years. ¿Y él no caminaba? No, caminaba con eso. Y ahora él empieza a correr. Yo le voy a pedir a cada persona que sean sanadas aquí, que vengan con muletas, sillas de ruedas, que las dejen. Para ser donadas a personas que verdaderamente necesitan. Everybody that comes here with crutches or canes, wheelchairs, and there are healed here to leave their wheelchairs or the canes here for the people that need them. Quería saber si has recibido del obispo de aquí de Miami, you know, the Archdiocese de Miami. ¿Ha recibido algunas cartas? Nada. Nada. Silencio total. I want to know if you receive anything from the Archbishop Bishop of here in Miami. Pero para anything at all, any letter. Pero para, no, nothing. Para calmar esa inquietud que tienes. So that I could... déjame decir.
decirte overcome that doubt que a Jesús lo crucificaron en aquellos tiempos de Caifás. Era el sacerdote mayor de aquellos tiempos. Fue quien llevó a Jesús a la crucifixión y dijo estas palabras. Es mejor que muera un hombre por un pueblo, no que un pueblo muera por un hombre. Esas fueron las palabras del sacerdote mayor de la antigüedad quien llevó a Jesús a la crucifixión. Ahora bien, también caminar por la ciudad de sobre el obispo de aquí. No, no hemos recibido nada del obispo de aquí porque yo no sirvo a hombre. I have not received anything from the bishop here, yo, but you know that I do not serve men, I serve God. Yo no trabajo para ellos. I don't work for them. Yo trabajo para Dios. I work for God. Él es el que tiene que reconocer lo que hago. He is the one that has to recognize what I do. Yo sigo sus mandamientos. I follow his commandments. Pero yo fui a Roma. I went to Rome. Y traje la bendición papal para todos. El Papa me dio a mí la bendición para todos los peregrinos de aquí de la Florida. The Pope also gave the blessings for all the pilgrims. Yo creo que si el Papa nos concede una audiencia para estar en su bendición papal, He gives us an opportunity. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere saber algo? Usted que siempre está preocupado, venga adelante para que pregunte. Usted, el de los usted mismo que miró para atrás. Venga. Venga y pregunte. Come and ask anything you want. Sé que tienes dentro de tu corazón preguntas, pero no te atreves a hacerlas. I know you have questions, but you don't. I know that you have a question and you're inside of yourself. Okay, come on. He's the one that has. Venga, diga. ¿Qué quiere preguntar? No, ask me. Okay. ¿Qué quiere preguntar? A wife and a family. What? A wife and a family. You have any questions? Well, any questions? Doubts? Yeah. Any doubts? I see some things in color. With the mind's eye, sometimes it's confusing, sometimes it's, and I don't know if it's of God or not of God, and I can't find a priest today. If you do not find peace, it's not coming from God. Okay. Lo que viene de Dios te trae paz. What comes from God te trae resignación para pelear todas las luchas con las armas del Espíritu Santo. No te da miedo que se separen de ti, que te odien, que te maldigan, que te persigan. No te da miedo nada. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti y Él te protege. Si no tienes paz con lo que sientes, es problema de Dios. Feeling or what you're seeing, then it's not coming from God. Es porque no viene de Dios. It's not coming from God. Rosa, esta señora tiene una hijita con leucemia. ¿Vale? ¿Usted tiene leucemia? No, no, no. La hijita. No, la hijita tiene leucemia. ¿Por qué no me la trajo? Porque no pudo venir hoy día. Pero, no, tráigamela cualquier día de la semana. Pero ya está, gracias a Dios. Ella quiere hacer una pregunta. Que sí, ella va a terminar su tratamiento bien, porque ella está bien, gracias. Tengo que verla, mi amor. Yo no tengo como él. No, ella está muy bien, se la ve y la ve radiante. Visiones como el de Superman. Tengo que verla a la niña. Tiene que recibir de aquí para decir si tendrá milagro o no tendrá milagro. Cuando quiera. ¿Alguien más tiene pregunta? Dígame la señora que está hable. Diga. Quiero que estés muy bien para que estés aquí trabajando. No, levantes. Oye, sorda. Quiero que estés muy bien. Estaba pensando. Yo tengo que tener mi carro, es que no tengo carro. Oiga, esta niña que viene. Dígame, mi amor. Sí, yo estoy correctamente haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tú estás haciendo? La voluntad de Dios. Ella dice que ella está haciendo como... Espero... ¿No crees que estás haciendo verdaderamente lo que Dios le gusta? Estoy tratando. ¿Estás tratando? So, I wanna... ¿Eres soltera? Sí. ¿Soltera eres? Sí. ¿Pero no tienes marido? No. ¿No tienes nada? No.
Entonces lo único que te falta es vas a la iglesia, yeah. Y comulgas, yeah. Y confiesas. No, I don't go to confession too much, no. No confes, pues no va, ahí está, no, bueno, okay. Ahí está mal. Okay, so I have to start going to confession. Yo que comulgo si yo no confeso. Okay. Cuando comulgas tienes coge la parte de las manos. I try to put it in my tongue since I've been coming here and you told us not, I mean to receive it from the priest since you told us. No, no, yeah. Right. Never. Right. In the mouth. Okay, right. Communing in your hand, always in your mouth and from the priest. Si haces todo lo correcto, que se te dice, ahora confesaste, porque a veces los pecados veniales son más malos muchas veces que pecados que, por ejemplo, si tú fornicas, sin casarte, si tú cometes mentiras, calumnias a personas, si hablas mal de los demás, si vives como viene fulanito, como viene ciclanero, y no verdaderamente lo que tu corazón te dice, ya estás pecando. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. De una forma o de otra pecamos. Sí. ¿Tú crees que yo estoy libre de pecado? No. Porque de vez en cuando, cuando recupero mi estabilidad humana, puedo tener un momento de soberbia o puedo tener un momento de un rato de ira o de algo y eso es pecado. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? La señora aquí. ¿Usted tenía pregunta? No. No, es la señora. Yo quiero preguntarle si debo operarme de las rodillas porque tengo mucho miedo. ¿Qué tiene la rodilla? Vamos a ver si ahora, después que recibas ahí la unción ahí en la pierna, si te sigue doliendo. No tengo miedo, la operación de la rodilla es algo muy sencillo. Pero yo le tengo tanto miedo a las operaciones. Yo también. Si a él lo operan, vamos a ver si te operan a ti. ¿Por qué no? ¿Verdad? Vamos a contar. Siéntate la sombra. Siéntate debajo de un árbol para que puedas ver. ¿Qué más? Pero yo no puedo agachar hasta allá. No, se agache. Yo no le he dicho que se agache ni que venga hasta aquí. Siéntese debajo de un árbol por allá. Siéntese que yo voy a usted. La mamá de uno de los trabajadores voluntarios se pegó de las dos rodillas y ahora baila. Está bailando la caringa en el aire. Ajá. Yo tuve dos embarazos anteriores. Mi primer embarazo. ¿Te lo sacaste? Sí, pero no porque yo quise, sino porque mis niños tenían problemas. El bebé tenía problemas. Y el médico te dijo que te lo sacara. Y entonces por falta de leer te lo sacaste. El médico es culpable. Y la segunda vez también. No. Si tienes más hijos, no tienes más hijos, mi hija, por Dios, es una barbaridad. Tienes que ir a la iglesia y confesárselo al padre. Pero es que el niño tenía un problema que le pasa, dice, no sé cuántas mujeres en miles, y entonces me tocó a mí hacer la estadística. El niño tenía... ¿No tenía cerebro? No. Le entró agua. No, al cuerpo, no sé por qué. No te preocupes, tú no fuiste la culpable, mi vida. Tú no fuiste la culpable, mi amor. Pero no tienes culpa de ninguna clase, mi vida. Lo que pasa es que debemos de dejarlo nacer, porque si Dios quiere que nos lo mande en esa forma, debemos de tenerlo. La decisión la tomamos nosotros. El médico puede decidir él por su cuenta, pero yo decido por la mía. ¿Entiendes? Y debemos de nosotros traerlo al mundo, porque esa es la cruz que nos manda Dios. Porque Él cargó nuestras cruces. Nosotros, hoy tendrías una compañía, aunque estuviera apropiado, aunque estuviera sostenido ante Dios. ¿Entiendes? Como Dios te manda. Pero de todas maneras, no tienes culpa, la tiene el médico. Aparte de eso, ve a donde está el sacerdote, confiésate. ¿Estás casada? Sí. ¿Matrimonialmente por la iglesia? No. Bueno, pues vaya y confiésate en la iglesia, para que pueda comulgar espiritualmente, hasta que pueda usted comulgar con el cuerpo de Jesús, cuando usted se case con la iglesia, que no vale nada. La iglesia no vale nada casarse con ella. Solamente una donación que usted le pueda dar ahora. Después de estar tantos años viviendo con un hombre, Dios es el dueño de ese lecho.
y de ese matrimonio. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? Parte que quiero ver cómo está. ¿No podía caminar? Está afuera. Como que no está muy bien de la cabeza. ¿Eres mayor de edad? Sí, tiene 36 años. Ya sí, pues imagínate, a los hijos hay que dejarlo que vuelen solo. Por eso está enfermo, tú sabes. Pero si él está enfermo y se quiso ir, por algo es. ¿De cosa? Problema y parece que tiene como un vicio de algo. El vicio del alcohol y de la droga, mi amor. Vicio de alcohol y droga. Eso es lo que aleja a los hijos de las casas. El vicio del alcohol y de la droga. ¿Sabe por qué? Porque cuando eran chiquitos no nos fijábamos nosotros en lo que andaban. Por estar trabajando y por estar fijándonos en otras cosas, no nos fijábamos en lo que nuestros hijos nos traían en sus ojos. Cuando les miramos sus ojos, en sus manos, en sus brazos, entonces no nos dimos de cuenta de eso por estar apurados trabajando. No nos ocupamos. Eso es lo que dice María. Hay que ocuparse de los hijos. Cuando están chiquitos, cuando están grandes, no puede enderezarle la. No le puedes enderezar ya la vez. Vamos a terminar para mirar. ¿Tiene otro problema? No, ya. Christ Tabernacle's out there, the old mass I go to, Our Lady of Sorrows. The tabernacle's on the altar and they have saints within the church. Is that the proper way? Yeah, that's the proper way. Our Lady of Sorrow, that's the one she goes to. That's the traditional Latin Rite Mass. Where they say the Mass in Latin, the priest has his back to the people, that's the Mass I go to. Is that the right one? Dice que él va a una misa latina en la cual está en el altar el tabernáculo y el Papa le da el padre le da la espalda a los que ingresen. Perfecto. Esa es la manera. Esa es la manera tradicional. Pero tenemos que darnos cuenta si ese sacerdote que está haciendo eso lo está haciendo. Si es una iglesia separada, no está haciéndolo bien. If it's separated from the church, if it's separated from Rome, it's not. Si está separada de Roma. From no te quito que yo no voy a, yo no voy a interceder por ti en la, esa es tu decisión. Sí, la forma de dar es teniendo el tabernáculo en la, en el centro del altar y dándole la espalda a los feligreses. Pero también hay falsos profetas que se aprovechan de eso para hacer a separar a los hijos de la verdadera iglesia que es la católica apostólica y romana. Bajo el manto del sagrado papa, que es nuestro papado. And the last question is, I have a very good friend of mine who we're getting closer. Right now she's like me. I was an addict. I'm in the program. She is too. What can I do to help her? Para ayudarla. Para ayudarla. Hacer lo mismo que hiciste contigo. ¿Qué fue lo que te salvó? What saved you? Going back to church. Ah, bueno, pues eso es lo mismo que tienes que predicarle a ella. Es lo mismo. That's the same thing you have to do. Las voy a bendecir a ustedes y a ustedes voy a bendecir a los que traigan. Denme acá a la Tracy. ¿Lo preguntaste? Quickly, bring peace to the world and pray very strongly for it.
Higher artery. Cantidades de cosas, ay, Dios mío, a lot of things, horrible things, it was terrible. Brother, man.
message you had for Roma, we come back. Remember the tribulations? Roma, Roma, Gloria, Roma, The temperature. 120 people died in Turin, in Roma. And 1,000 heridos. Como 1,000 heridos. Turkey. Más de 125,000 personas desalojadas de la. That was in Turkey. And more because Turin. 1,000 people heridos. And in Turkey, that is an earthquake too. In the newspaper today about the fires, it was an article esta mañana sobre los incendios, hubo un artículo that said that these fires in Florida are not acting like any fires, que no está actuando that como these firefighters no, no ningún fuego de que esto, de que los bomberos acuérdense que son fuegos proféticos. Habrá tantos fuegos que ni el agua del cielo podrá apagar. Alguna persona aquí tiene, padece de bronquitis asmática. Recibo una persona. Tú no tienes asma, tú no tienes asma. La declaración de un astronauta que había visto algo muy grande en el último viaje que dio al espacio y renunció a volver a ir al espacio y renunció a todo lo que tiene en la Tierra y se ha ido a dedicar. No quiere decir lo que vio. Pero lo que vio, vio algo muy grande. Entonces también, otra cosa más. Todo lo que se habló de lo que se predecía sobre la iglesia, la separación, que hay ya en la iglesia. ¿Y qué les parece las declaraciones del Papa de anteayer? Quiero oír. No fue que lo dijo solamente, sino que ya esa ley no la pueden quitar.